Arco de la no habilitada tribuna Antra, en peligrosa pena que va a tomar Martinena. Se cruzó toda la cancha, Rune marcador punta. Vamos a ver, ahí está con un par de compañeros, uno se retira. Vamos a ver, pide la chance, repetimos, el marcador Gastón Martinena. Está lejos, acción bastante directa sobre el portero Roche, que salta y salta un metro adelantado de la goal line. Ahí va Martinena, tiró, da rebote el portero, peligro, gol. La pelota entró a media altura junto al vertical derecho y Roche, que hace rato largo está con algunas dificultades para controlar algunos envíos anunciados, da este rebote y Napoli, antes que todo, está decretando el tanto de apertura. Primer ataque de Liverpool, primer gol del partido, final de la Supercopa. Y corta grueso Napoli para la cuchilla, porque Nacional se mostraba en el comienzo más incisivo, atacando justamente por el lado de Martinena, protagonista de este disparo de pelota quieta. Da rebote, muy remiso en la acción el portero Rochet, y fue una ráfaga. Gonzalo Napoli para servir la primera emoción de la noche. Gana Liverpool en el amanecer de la final de la Supercopa. A mitad pasiva la vida más fácil. Ha tomado la pelota, sí. Agua, el que va a tomar Lucas Morales, pide la hora. Todos los muchachos del banco Liverpool. La pelota colocada en dirección de Camilo Cándido. Es Cándido que levanta centro, espalda a Martinena. Entra Noguera, cabeceó al medio. Se queda con la pelota Lentinelli. Y me parece que se queda Lentinelli con el campeonato. Atajó el meta de Liverpool. Estamos 6 minutos 20 segundos pasado de la hora. Uno de cuatro trabajadores o pequeños comerciantes no podrán jubilarse ni siquiera a los 65 años. Porque la reforma aumenta los años de trabajo requeridos. Otra reforma es posible. Ibu, Pinzenetti. El partido. Bueno, terminó el partido. Liverpool campeón de la Supercopa. Acaba de terminar el partido frente a 25.000 espectadores. Algarabía de centenares. Yo creo que más de 2 millares de hinchas de Liverpool llegando al paroxismo. Aquí en el tramo central de América, junto a la desierta tribuna Antra. Ha sonado los hinchas del Club Nacional. Repetimos, ha ganado el Club Liverpool la Supercopa por aquel gol tempranero en acciones prematuras de Napoli. Un tiro libre arrojado por Martinena. Una reacción defectuosa de Sergio Rocher y la aparición realmente meteórica del futbolista Napoli, decretando antes de los 5 minutos el gol que la postre es de la victoria, es de los 3 puntos, es de la Supercopa. Se lleva la Supercopa allá en forma oficial el equipo liverpulense. Naturalmente que Liverpool tuvo que sufrir, habida cuenta que a los 37 minutos fue expulsado Lemos. De ahí en más, Nacional tuvo supremacía numérica, pero le faltó jerarquía técnica. Y créame, más allá de la presión, más allá de los corners, que motivó un segundo tiempo espectacular del jugador Ignacio Rodríguez y un partido y segundo tiempo espectacular del paraguayo Zamudio, con intervenciones muy certeras del portero Lentinelli. Fueron titanes, fueron leones estos tres muchachos y el resto del equipo, que no perdió nunca el orden táctico, naturalmente con una actitud más conservadora. Habida cuenta que Nacional dispuso una cantidad impresionante de minutos de un hombre de más. El orden táctico de Liverpool y la falta de jerarquía técnica Nacional. Y les voy a decir también algo, la falta de pasión. Este equipo Nacional en el segundo tiempo tenía que presionar con mayor pasión, con mayor emotividad, como llevándose o intentándose llevar a Liverpool por delante. No sé si el aspecto físico le jugó una mala parada, pero lo cierto es que presionó, llegó, generó alguna situación, pero le faltó pasión, le faltó fervor. Le faltó espíritu en su máxima expresión a Nacional, que se va con la cabeza algo baja. Festeja a los liverpulenses, festeja a la muchachada Liverpool. Hace tiempo trabajando muy bien en inferiores, hace tiempo siendo protagonista en primera, con suerte variada, es cierto, con suerte muy variada. Y aquí está un barrio, aquí está su público festejando, puños que se cierran,
brazos que se agitan, gente que se abraza de distintas generaciones, muchas damas en el sector de Liverpool, y allá fueron los suplentes, se abrazan en forma sollozante, producto de la emoción, con sus compañeros titulares. Liverpool con gol de Napoli se lleva la Supercopa. Qué bien que le vienen las vitrinas del equipo negroazul. Qué estímulo para la primera fecha frente a Nacional en el Gran Parque Central. Qué golpe y qué mareo que tiene Nacional. Mal constituido. Jugadores que no saben a ciencia cierta qué hacer. Y encima no le ponen la pasión que corresponde a un equipo grande. Repito, puede haber algo de lo físico y de la pretemporada. Pero he visto otros equipos grandes que con falencia física y estando en pretemporada entra con un envión, con un impulso mucho mayor al que hoy le vi a un alicaído Nacional. Festeja Liverpool y está muy bien. Y metemos lonjas, lonjas y lonjas. Nacional campeón de la Supercopa, tal es seguro Carlos Braquiana. No se le escapa nada, Barda, para todo el país. Seguro Comayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Muestra de juego y de rebeldía, de actitud y de concentración de un técnico que con el poco tiempo de trabajo, con tantos jugadores que han llegado, que son nuevos a la institución, mantiene el orden, la estructura colectiva. Nunca perdió la línea Liverpool y mire que jugó 53 minutos más los adicionados, con un hombre de menos por la expulsión de Lucas Lemos. Pero el equipo siempre se mantuvo parejo, compacto, sólido, casi impenetrable, una muralla defensiva. Los del fondo, Ignacio Rodríguez fue un fenómeno, pero anduvo Bardo de Gonzalo Pérez de zaguero, también de lateral. Acompañaron notables los que entraron en el segundo tiempo. Claro, por el momento se quedó sin respuesta, no tuvo contragolpe y ese fue un poco el riesgo que tuvo que sobrellevar el equipo de la Cuchilla, donde inquietó más Nacional fue en la pelota quieta y un par de chances de Cándido que salvó Lentinelli. La más clara a Force fue del argentino Noguera, que pega en el travesaño. Pero Nacional, mal armado, mal articulado, con jugadores fuera de puesto, un equipo rengo que además no tiene una idea acabada. Ni siquiera cuando acomodó el equipo en la constitución, el técnico Zielinski supo cómo atacar. Vea usted, colocó dos punteros para ir por afuera. Federico Martínez por la izquierda, Treza por la derecha, con dos centrodelanteros de área, Ramírez y Gigliotti, y tiraba pelotazos desde la mitad de la cancha que facilitaban la tarea defensiva del equipo negreazul. Pasaron los minutos y Nacional nunca tuvo idea, nunca tuvo ingenio. Perdido Pereiro, totalmente intrascendente. Faúndez nunca encontró su lugar en el mundo. Y así fueron pasando diferentes jugadores. Se desperdició a Zavala, que tuvo que ser suplantado. Un equipo tricolor que venía con alguna mueca en el verano porque no había ganado. El empate clásico encontraba el consuelo que había sido en los penales la derrota. Bueno, acá fue en los 90 oficiales y el equipo tricolor jugó mal y muy mal. A pesar de que lo pudo empatar el que siempre se mostró como equipo convencido, sólido, con el libreto aprendido. Ese fue Liverpool, acostumbrado en estos últimos tiempos a levantar trofeos.